En este ciclo que estamos dedicando al Instituto de Formación en Servicio del Consejo de Educación Inicial y Primaria, en el que nos hemos trasladado a distintas sedes para ver cómo se está trabajando en las distintas áreas del conocimiento, es que nos vinimos hasta el departamento de La Valleja, a la ciudad de Minas. Ingresamos a las escuelas 11 y 35 para ver cómo se está trabajando en el área del conocimiento de la matemática. Nosotros tenemos calendarizados encuentros a lo largo del año donde nos reunimos y realizamos una propuesta en relación a la jornada, los contenidos tanto matemáticos como didácticos para ser trabajados con los maestros y entre encuentros mantenemos vía virtual intercambios en relación a la mejor manera de poder llevar esos talleres adelante. Bueno, en relación a los objetivos para el área, nosotros tenemos objetivos centrados en lo que es la formación de formadores, que son quienes tienen a cargo las jornadas y trabajan directamente con los maestros, y objetivos centrados en el curso que está destinado a los maestros de las escuelas comunes. Como objetivos para el trabajo con los maestros, nosotros desde el equipo nos planteamos poder generar instancias donde los maestros reflexionen en torno a las prácticas de enseñanza de la matemática. Entendemos el espacio de formación en servicio como un espacio, como un tiempo y un espacio que se genera para el encuentro de maestros con los formadores para realizar un pienso conjunto en relación a qué es lo que sucede en las aulas a diario en relación a la enseñanza de la matemática. Por otro lado, rescatar trayectorias exitosas, sean personales o colectivas, para compartirlas y también aportar resultados de investigación, acercar material bibliográfico a partir del cual poder continuar profundizando y continuar, sostener el trabajo en la formación profesional de los docentes. Entiendo que la formación en servicio para los maestros es parte inherente al desempeño del rol y al desarrollo profesional. En tanto profesionales requerimos del desarrollo continuo, del desarrollo profesional continuo y entiendo que la formación en servicio es una de las posibles vías para sostener nuestro crecimiento como profesionales. Las propuestas que realizamos a los maestros tienen como objetivo que los maestros puedan poner en aula algunas de las actividades que se realizan o bien en la jornada u otras que están pensadas y diseñadas específicamente para trabajar con los niños. Entonces pensamos actividades que están específicamente diseñadas para los maestros que trabajan de inicial a segundo, maestros que trabajan en clases de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y las tareas tienen que ver con la puesta en aula, pero mediando un análisis didáctico. Para ese análisis didáctico, en las jornadas, vamos trabajando en relación a cuáles son las herramientas de las que necesita disponer el maestro para realizar ese análisis didáctico.